Policía Víctor Osvaldo López en este momento. Buenos días. Citado el día de hoy, buenos días. Buenos días. ¿Lo citaron el día de hoy? ¿Viene tranquilo, oficial? Sí. Claro. Sí. ¿Tranquilo? Sí. ¿Desde Tocoa viene, de dónde? No, viene. San Pedro Sula. San Pedro Sula. Bueno. ¿Qué le parece esta situación? Show. Pero show, abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo? Hoy presentando al policía. Sí, venimos a que le tome una declaración. Sí. Sobre esto, ¿qué le parece esta investigación que no puede pasar, caballero? Vamos a ver. Al salir. Bueno, okay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En este momento, sí, muchísimas gracias. En este momento, venga para acá, mira, amigo, hágale videito ahí, ve. Solamente, no lo vamos a meter, solo aquí. En este momento está llegando el ex policía Víctor Osvaldo López Flores, ex agente de la Policía Nacional, que ha sido citado por parte del Ministerio Público porque él ha sido mencionado en el juicio que se ha desarrollado contra Juan Orlando Hernández en Nueva York. Esta persona ya había sido sentenciado en Estados Unidos por el tráfico de cocaína, donde se le había ligado que era parte de la banda criminal que era parte Fabio Lobo. Es por ello que él cumplió 5 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos, ya recobró su libertad y se ha presentado acá ante el Ministerio Público porque ha sido citado por parte del Ministerio Público como parte de que él fue mencionado en el juicio de Juan Orlando Hernández. Es importante recalcar esto, de que él ya había sido sentenciado a 5 años de prisión en el Distrito Sur de Nueva York como parte de la banda criminal del tráfico de drogas que tenía relación con el también ya narcotraficante Fabio Lobo. Esto es lo que puedo informar a esta hora. Yo regreso con ustedes al estudio.